Volvemos a nuestra región de América del Norte, América del Sur, Bolivia. Queremos actualizar también qué está pasando en términos políticos, sociales, porque son diferentes escenarios un tanto críticos que se vienen dando desde hace un tiempo y que confluyen en el medio de todas las disputas políticas. Por un lado, en el recinto la semana pasada hubo escándalo por parte de la política. Imagínate en las calles cómo se refleja la molestia, la protesta, mucho antes de los disparates políticos que realizan en las áreas de gobierno. Cae la industria y lo cierto es que se profundiza la crisis en el país. Hace más de un año que esto se ve perjudicado también por el enfrentamiento que mantiene Luis Arce con Evo Morales, ex socio, no te olvides. Morales libra una batalla por el control de la izquierda, allí radica la mayor tensión entre ellos dos, y lo cierto es que su ex ministro de Economía, a quien acusa de querer proscribirlo de la carrera presidencial de 2025 a través de la justicia, empieza y se suma a esta pelea. Fíjate, solución al abasto de combustibles, basta de mentiras, solución al desabastecimiento, a la falta de combustible y el pueblo que exige mejores condiciones. La crisis del combustible se instaló hace más de un mes, te diría estamos llegando casi a las 8 semanas, complica la logística, como es muy difícil transitar porque no hay combustible necesario, los recursos mínimos e indispensables como son los alimentos no llegan a los destinos y la gente con sus ollas vacías sale a las calles a reclamar. La queja es unificada, se concentra en diferentes lugares y sobre todo en la capital, así como vemos por un lado el tránsito colapsado, por el otro la calle le pertenece a la gente que reclama. Lo que tiene que ver con la realidad del oficialismo, hablamos de Luis Arce, bueno, acumula muchas denuncias por esta gestión y es el mayor responsable, según el pueblo, de la realidad. La gente necesita la solución urgente para el combustible que está faltando, para los alimentos y también el alivio económico que están necesitando porque los números en Bolivia están en rojo. Yeah.